Uy, qué hola chavales, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos en un vídeo diferente, bastante diferente. Ahora mismo en pantalla estaréis viendo bastantes cosas que os preguntaréis qué cojones es esto, ¿vale? Pues como mucho me habéis pedido en los vídeos anteriores de XPlayn 11, pues vamos a controlar un poco en Ibao. Voy a ser un poco controlador aéreo en la zona de Bilbao, bueno, exactamente en la torre de Bilbao, que está aquí arriba, esta de aquí que estoy marcando. Y bueno, pues este es un programita de ordenador, simplemente que sirve para controlar, es el IVAC, el normalito, ha salido el 2, pero bueno, yo prefiero este. Así que nada, os vamos a ir al aeropuerto, vamos a hacerle zoom, ¿vale? Porque ahora mismo estáis viendo bastantes cosas en pantalla, pero así se nos hace un tanto diferente la cosa, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el aeropuerto de Bilbao, la pista 3-0 es de aquí a aquí y la pista 1-2 pues es a la inversa. Y aquí tenemos otra pista chiquitita que es para los vuelos visuales o alguna avionetilla chiquitilla o lo que sea que pueda aterrizar por aquí perfectamente, que es la 1-0 y la 2-8. Pues como veis, tenemos aquí las calles de rodaje, los puntos de espera, etcétera. No estoy conectado todavía a Ibao, así que tranquilos, por eso no veis ningún tráfico ni nada. Pero en cuanto me conecte ya, estaremos operativos y disponibles para controlar a los tráficos que lleguen a Bilbao, que parece ser que hoy está bastante movidita la cosa. Así que nada, estos puntitos, pues bueno, son los stands, los parkings que hay por aquí. Aquí tenemos la zona de rodaje, pues bueno, pues el Tango, Kilo. Punto de espera Charlie 2. Y por aquí también tenemos Delta, etcétera, ¿vale? Pues bueno, nuestra misión que va a ser, actualizar los planes de vuelo, ver que todo esté correctamente puesto en el plan de vuelo. Darle esa autorización para despegar, para aterrizar, para rodar y poco más. Y si hay alguna emergencia, pues intentaré ayudar lo máximo posible al piloto. Así que nada, no sé cuánto va a durar este vídeo, pero espero que se os haga más ameno, ¿vale? Ahora lo veréis todo con más detalle en cuanto os vaya viniendo tráficos y vayamos hablando y eso. Así que nada, me voy a conectar ya a la red de Ibao y nos vemos ahora en un momentito. Hasta ahora. Ok, pues justo nos acabamos de conectar ahora, chicos, a Ibao. Y vemos que aquí hay un tráfico en medio de la pista. No sé por qué, la verdad. Hay un tráfico aquí en medio de la pista. Pero bueno, creo que acaba de aterrizar o se acaba de estrellar, una de dos. Pero bueno, acaba de aparecer aquí en medio. Mira, ahora se acaba de desconectar. Creo que se ha estrellado. Sí, efectivamente, pues empezamos bien la cosa. Así que nada. Vale, pues ya estamos conectados. Ahí va. Lo primero, pues bueno, pues aquí a la izquierda, donde veis este cuadrito aquí que pone ATC. Esos son las coberturas, las zonas que están controladas ahora mismo, que son CTR, básicamente pues controlan una amplia zona de España, ¿vale? Que ahora mismo está la zona de Barcelona totalmente controlada, o sea, la zona de Barcelona está con torre, aproximación y CTR, y la zona de Galicia, de Asturias y esos sitios, está pues también con control CTR. Y nosotros pues estamos entre medias ahí, pues con torre solo yo. Vale, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es ir aquí a Latis y poner pues la pista de despegue, que como no hace viento, aquí vemos el viento, 293 a 0 nudos, o sea, no hace viento prácticamente, pues ponemos la 30, que es la preferente, ¿vale? En Bilbao. Y nada, esto simplemente son remarks, que se habla inglés, español y disfrutar del vuelo, por ejemplo. Altitud de transición, 8000 pies, ¿vale? Nivel de vuelo 080. Y nada, le damos a OK y eso es la información que le va a salir al piloto cuando contacte con nosotros en la ventanita de Ibao. Y nada más, chicos, no tenemos ningún tráfico por lo que veo. No tenemos ni aquí avionetillas que se suelen poner, ni aquí vuelos instrumentales grandes, en plan 737 o Airbus o algo. Así que esperaremos a que se conecte alguien y nos dé un poco de vidilla al aeropuerto. Estoy viendo que está llegando dos aviones aquí en el Webpage, pero aún les quedan como unos 10 minutos o algo así para que lleguen. Pero bueno, en cuanto lleguen, yo pongo el vídeo y vemos qué tal se nos da. Así que nada, nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Y por cierto, una cosa muy importante que se me había olvidado, aquí en la pestañita que pone aquí ATC tenemos que poner Open, ¿vale? Para que los controladores de la zona sepan que estamos abiertos y operativos. Así que nada, perfecto.
Ok, chicos, pues a lo mejor se anima mucho la cosa porque se acaba de conectar a Aproximación de Bilbao. Un chico se acaba de conectar de Aproximación y eso, pues a la gente le mola bastante. A lo mejor tenemos más tráfico de lo habitual en Bilbao, pero seguimos esperando aquí a que se conecte alguien. Pero se irán conectando poco a poco. En cuanto vean que hay aproximación, la gente va a ir, vamos, a Bilbao todo el mundo. Bueno, pues como veis, tenemos ya a puntito de entrar en la senda de planeo del ILS a un Anyway 2716. Así que ahora mismo lo está controlando mi compi de aproximación y en nada me lo pasará. En cuanto se establezca en el ILS, ya se pasará conmigo y le daré permiso para aterrizar porque la pista está más libre que yo que sé. Vale, pues nos está aquí requiriendo que lo asumamos Member y acaba de venir el tráfico. Y ahora empezar a hablar. joined. Bilbao Torre Buenas, Anyway 2028, localizado en la 30. Anyway 2028, muy buenas. Pues autorizado a aterrizar, pista 30, vientos 10 grados, 8 nudos. Autorizado a aterrizar 30, Anyway 2028, gracias. Ok, le acabamos de autorizar el aterrizaje a este tráfico. El viento se lo he dado porque hay rachillas de entre al 10 grados, 8 nudos, ahora hay racha de 16 incluso. No sé por qué ahora está cambiando tan radicalmente el viento, pero si sigue así superando los 15 nudos tendré que cambiar a la otra pista, ¿no? Bueno, no sé, de momento voy a dejarla 3-0 porque no son rachillas de viento. Y vamos a ver si se calma un poco porque el viento aquí en Bilbao ya sabéis cómo se comporta, ¿no? Ya lo comprobasteis en el vídeo de XPlay 11 que hay rachas que te vienen y dices, hostia, que cómo mueve el avión. Así que nada, acabamos de autorizarle a aterrizar por la 3-0. Le hemos dado los vientos y nada, pues ahora esperar a que aterrice, no frustre, que todo le salga bien. Y nada más. Aquí vemos ya cómo está llegando prácticamente a la cabecera de la pista. Va a una altura de 1500 pies a una velocidad de 160 nudos. Va a lo mejor un poquito rápido, la verdad. Pero está, vemos ahí cómo desciende a 1100 pies por minuto, 900 pies por minuto. Está ahí controlándolo él a mano. Se nota que va manual. Ok, pues ya parece que acaba de tocar. Ahora tendría que frenar bastante. Ha tocado un poco tarde, creo. Espero que no frustre. Vale, nos ha pasado otro tráfico nuestro compañero. Así que le damos a Member joined. asume. Y ya está. Anyway 2716, establecidos en el ILS de la pista 13. Anyway 2716, copiado. Continúa aproximación, pista 3-0. Continuamos aproximación Anyway 2716. Anyway 2028, copiado. Haga taxi por Tango, Puerta Bravo, al stand número 2. Por Tango y Bravo al 2, Anyway 2028. Ok, pues le acabo de enviar que ruede por Tango Bravo y luego al número 2 le envío aquí en medio, ahí para que tenga un poco de espacio. Y ahora le he dicho que continúe aproximación, no le da autorización para aterrizar. Pero ahora cuando se acerque un poquito más se la doy. Cuando se acerque a la milla 10, le doy la autorización. Va muy lento este, va a 123 nudos. Va muy, muy, muy lentito ya. No sé qué tipo de avión es. A ver, ¿qué tipo de avión es? Es un... Member No sé cuál es, la verdad. Pero se acaba de conectar un Ryanair ahora. Madre mía, ahora vienen todos. Le voy a dar autorización para aterrizar y ya está. Anyway 2716, autorizado a aterrizar, pista 30, vientos 8 grados, 10 nudos. Aterrizar pista 3-0, anyway 2716. Y se acaba de conectar este señor Ryanair. Vale, pues ahora nos tendrá que enviar el plan de vuelo, que todavía no lo ha enviado. Está todo en blanco. Así que ahora contactará con nosotros cuando le sea posible. Pues esto básicamente es lo que hace un controlador aéreo. Autorizar, aterrizar, a despegar del aeropuerto, del aeródromo, que sea.
Y me preguntaréis, oye, pero este programa es gratis, se puede controlar así por la risa. Sí, simplemente te registras en IBAO, ¿vale? Te tienes que principalmente que leerte unas hojitas de IBAO, ¿vale? Lo recomiendo básicamente porque si no, no vais a saber lo que hacéis al principio, ¿vale? Pero habrá gente que os ayudará en IBAO.es, hay gente que os puede ayudar en la web, en donde sea, ¿vale? Os registráis en IBAO.aéreo. Os registráis ahí con vuestros datos, os validarán la cuenta y podréis controlar en ciertos sitios, no en todos. Podréis controlar en Valencia y en aeródromos así chiquitillos. No sé si en Bilbao incluso, porque la verdad es que no me acuerdo. Pero solo en algunos, ¿vale? Poneros en los más sencillitos, pedir ayuda, informaros sobre todo del aeropuerto, de altitud, de qué es el QNH, qué es cómo se dan los vientos. La hora Zulu, cosas sencillas, ¿vale? Así que yo os animo a que entréis en IBAO, lo probéis, por lo menos os pongáis en serio, porque la verdad es que merece mucho la pena, a mí me encantó. Yo me metí directamente a controlar, no me metí a pilotar en IBAO, yo dije, ostras, qué guapo este programa, tío, que parece que es un controlador real, ¿sabes? Y nada, si tenéis ganas y eso, pues documentaos y aprender, que siempre es bonito aprender cosas nuevas y más de aviación. Ahí vemos como el Anyway 2028 está poniéndose en el finger número 2, donde le hemos dicho exactamente, nos ha hecho caso, perfecto. Hay algunos tráficos incluso que no te hacen mucho caso, que a lo mejor se ponen en el 1, en el 3, pero bueno, desvíos un poco así, no pasa nada. Así que nada, mira, el Ryanair ya nos ha mandado el plan de vuelo. Lo podemos ver aquí. Por Visca, pues aquí tengo la página del aeropuerto. Por Visca. La salida instrumental sería Visca 3 Alfa. Esto lo estoy viendo a través de IBAO.es. Pues ponemos aquí Visca 3 y no me cabe la, ¿no? Vale, pues Visca 3 Alfa. Esto es un. Esa es la salida instrumental que le voy a dar. Y el nivel de vuelo le voy a dar, pues el que pone aquí, que es 080. Anyway 2716, tenemos poca visibilidad, si nos podría decir cuánto nos queda para llegar al aeropuerto. Anyway 2716, pues exactamente, le quedan 4,7 millas para la cabecera de la pista 3-0. Copia de Anyway 2716. Anyway, paso 4 finalizados. Anyway, 2028, pues bienvenido al aeropuerto de Bilbao. 11 horas y 57 minutos, vuelo finalizado. Puede pasar por Unicom. 122, decimal 8. Que tenga muy buena estancia. Chao. Con 22 horas, decir que tenga un buen día. Hasta pronto. Vale, pues. Member left. Ya le he mandado a Unicom. Porque ya está estacionado, con motores apagados y todo perfecto. Y nada, que disfrute la estancia de en Bilbao, el Anyway 2028. Y este nos ha dicho que Anyway tengo que. 2716, ya tenemos pista a la vista, gracias. Anyway 2716, copiado. Sí, es que en Bilbao la tormenta. O sea, cuando hay nubarrones y hay poca visibilidad, es jodido. Es jodida la aproximación. No es de las más fáciles, ¿eh? En Bilbao es jodida. Ya tenía visual y ya sin ningún problema tendría que aterrizar. Pues eso, le hemos dado salida instrumental a este. Bueno, le hemos puesto, le hemos etiquetado aquí Visca 3 Alfa, altitud 8000 pies. Y vamos a ver la hora que tiene prevista para salir, que es 58, o sea, ya. Y para Ámsterdam, va para Ámsterdam, creo. James Ámsterdam, creo que sí, ¿no? Sí, va a Ámsterdam, este buen hombre. Hombre, un Ryanair, ¿cómo no va a ir a Ámsterdam? Y este seguro que hablará en inglés, así que estemos atentos a lo que nos dice. Va un poco desviado el Anyway. Uf, me da miedo. Creo que va a frustrar, ¿eh? Si no. Uf. No creo que vaya a aterrizar así o tendrá un mapa. Ahí, ahí, está girando bien. Uf, se la está jugando un poco, ¿eh? Se la está jugando un poco el Anyway, por favor. Si no lo ves bien, frustra. Uf. Fijaos dónde está la raya, ¿eh? De el morro del avión. Ahí, ahí, está reduciendo. Acaba de tocar, ha tocado, ha tocado. Ha tocado, se va a salir un poco de la pista. Un poquito está al límite.
Pero ahora girará un poco. Oh, por los pelillos, ¿sabes? Por los pelillos casi se sale. Por anyway. Lo ha pasado mal, lo ha pasado mal. Pero bueno, lo ha conseguido. Lo ha conseguido al fin. Uy, mira cómo ha reducido velocidad, un montón. Todo rápido ha reducido, Ha tirado de spoilers a tope. Los flaps ahí a tope. Las reversas ahí también. Se ha quedado aquí en medio de la pista. No jodas, que se ha jodido. A lo mejor es que tiene un mapa diferente, un escenario diferente, y la salida la tiene un poco así, la de A. Esto suele ser lo más normal del mundo. Anyway, 2716 en Charlie 5. Anyway, 2716, copiado, pues, taxi por Tango, Puerta Bravo, al stand número 3. Tango, Puerta Bravo, al stand número 3, anyway, 2716. Perfecto, nos ha copiado bien. Y le he enviado, pues, prácticamente al lado de su compañero, que seguro que le está esperando este otro anyway, el que hemos despachado antes. Y por cierto, esto que nos aparece aquí, esta información, ahora mismo no tendría que aparecer porque es el transpondedor. Cuando nosotros movemos la ruedecita de standby a TX, creo, pues le sale esta información al controlador. Así que le voy a decir que lo ponga en standby. Anyway, 2716, cuando pueda, transpondedor en modo Charlie. En standby, perdón. en Charlie, lo he dicho al revés. Bien, Frank. Transpondedor en standby, anyway, 2716. Ahora sí. Le he dicho en Charlie, tío, le he dicho, oh, déjalo como está. Vaya, vaya tela. Como se nota que hace meses que no controlo también. Me cago en la leche, tío, me tengo que poner más al día en el tema de Iván, macho, porque he perdido muchísima práctica, tío. Tuve una temporada super viciado, que no paraba, y ahora cometo fallitos ahí de newbie. Bueno, pues en vez de en el stand número 3 aparca en el 1. Pero bueno, no pasa nada, como está libre. Y como tiene un escenario diferente, el muchacho, pues no pasa nada. Anyway, 2716, motores apagados y frenos puestos. Anyway, 2716, copiado, vuelo finalizado a las 12 horas y 6 minutos. Bienvenido a Bilbao, que tenga una buena estancia. Puede pasar a Unicom. 1, 2, 2, decimal 8. Buen día. Pasamos con Unicom. 1, 2, 2, decimal 8. Anyway, 2716. Chao. Member left. Pues, ala, otro más despachado a Bilbao. Pues esto molaría más si fuese más fluido, pues eso, si hubiera muchísimo tráfico ahí, que hubiera cola, ¿sabes? De espera, ¿sabes? Ahí en Charlie 2, que hubiera una colita, ¿sabes? De gente ahí, de aviones esperando y eso, pues molaría más, ¿sabes? Pero como, mira, se acaba de desconectar su compañero y ahora se desconectará él. Y eso, que mola más cuando hay mucha condensación de gente. A lo mejor incluso estos buenos hombres salen de Bilbao y se van a otro sitio. En plan, nos envían un nuevo plan de vuelo y salen a otro sitio. Pero creo que no. Creo que ya se van a desconectar ellos dos. Bilbao, por bueno, de nuevo, anyway, 2181, información de stand 2 con plan de vuelo para Tenerife Norte. Estamos listos, copia. Anyway, 2181, información eco es correcta. Mantenga un segundo, ahora mismo le llamo para aprobación del plan de vuelo. Ok, pues, ¿ves? Este anyway sí que se va a Tenerife Norte. Así que le vamos a ver el plan de vuelo. Antos, Samar, departura y cuarto. Nivel de vuelo 370, personas a bordo 223, estimado... Vale, perfecto, lo tiene bien el plan de vuelo. Instrumental, todo bien. Vamos a decirle nivel de vuelo 080. Salida por... La salida instrumental, ¿cuál era? Antos. Pues Antos... Antos 3 Charlie. Anyway, 2181, pues autorizado a Tenerife Norte, salida instrumental por Antos 3 Charlie, pista activa de 3-0. Altura inicial 8000 pies, con este del campo 1024 y responda en 2014. Paso 3 es Tenerife Norte, salida Antos 3 Charlie por la 3-0, inicial de 080 con X 1024 y respondemos 2014. Anyway, 2181.
Anyway, 2181 con la acción correcta. Ya me listo para puesta en marcha y retroceso. Uf, qué mal se le escucha. Hay a veces que se le escucha súper mal a los tráficos, como ha pasado ahora, que no se le entiende nada. Pero ahora le autorizaré la puesta en marcha y retroceso. Vale, pues le hemos dado la salida, o sea, la salida instrumental, la altura. Ha puesto ahora bien el transponder, el DNI que siempre digo que pone, 2014. Anyway, no estamos listos, ya puesta en marcha y retroceso. Anyway, 2181, autorizado, puesta en marcha y retroceso, encare al este. Retroceso al este, 2181. About our good afternoon, Ryanair 1905. Information Echo on board, stand 1-8, requesting clearance to Amsterdam. Ryanair 195, good afternoon, sir. Information Echo is correct. Clear to destination Amsterdam. Instrumental departure Visca 3 Alpha. Initial climb 8,000 feet. QNH 1024. And your squawk 1221. Clear as filed to Amsterdam via the Beska 3 Alpha departure route. Initial climb 8,000 feet. QNH 1024 and the squawk is 1221. Ryanair 195. Ryanair 195. Copy back correct. Call me when you are ready for the pushback and stop. Ok, pues ahí tenemos a un señor Ryanair de Ámsterdam. Inglés ahí, no, se le ha entendido bastante bien, la verdad. Hay otros que no se le entienden nada en inglés, o sea, imaginaos que se le escucha mal, habla en inglés y se le entrecorta todo. Bueno, o sea, puede ser la risa. Yo en esas situaciones, la verdad, que lloro un poco. A ver, este ya ha hecho el pushback, el anyway. Y ahora le enviamos para la cabecera de pista y que despegue y que contacte con... Anyway 2181, listo, radar. Anyway 2181, ruede interior, puerta alfa, tango, al punto de espera Charlie 2 de la pista 3-0. Vamos, interior, alfa, tango, punto de espera Charlie 2, anyway 2181. Pues ala, ya le envío a rodar. Este ya va a rodar a la cabecera de pista, que va a ser por aquí. Va a entrar por aquí. Esta entrada es por si tenemos también mucho tráfico. O sea, ya os estoy hablando de casos súper extremos. Muchísimo tráfico, pues uno espera aquí, otro espera aquí. Imaginaos, uno está despegando, pues uno espera aquí, otro espera aquí, otro espera en kilo 1, ¿sabes? Para que haya bastante punto de espera para que los vayas situando y los vayas ordenando en preferencia de despegue, etcétera. And ready for the push and start, Ryanair 1905. Ryanair 1905, clear for startup and pushback, facing south. Startup and pushback, can you please repeat the facing? Creo que es sur, ¿no? Face East, Ryanair 195. Facing East, 195. Porque sur total sería esto, ¿vale? Entonces, siempre me lío con el tema de encarar, ya sea en inglés o en español, porque no sé si le tengo que decir que encare sur o porque esto está un poco al este, sería al sureste. Tower 195, is there a pushback possible at this place? Ryanair 195, it's okay, you can do it. Okay, thank you. Me ha pedido que si puede hacer el pushback, no me entero muy bien, que quiere hacer algo con el pushback, pero vamos, que no hay ningún problema. Anyway 2181, listo, salida. Toma ya, el anyway va todo follado. Anyway 2181, autorizado a despegar pista 3-0, viento 3-0 a 10 nudos. Autorizado a despegar 3-0, anyway 2181. El anyway va que se las pela para Tenerife Norte, me ha dicho. Va a Tenerife Norte. Pues le quedan 2 horitas y poco de vuelo. Joder, en cuanto despegue. Va ahí con toda la prisa.
Ahora en cuanto despegue, pues se lo pasaremos a aproximación, que creo que no se ha desconectado en todo este momento. A ver, déjame verlo. No, no se ha desconectado en ningún momento, ¿eh? La aproximación, qué guay, tío. Ahí vemos cómo despega. Va cogiendo ahí carrerilla. Y ahora en la altura nos tendría que ir subiendo. A ver si nos sube a la altura. Ahí está, 200 pies, ya despegado. 300 pies y subiendo con la flechita para arriba. Perfecto, a 2000 pies por minuto. Ok, pues se acaba de despegar. Y ahora en cuanto pase esta rayita, esta... Creo que es media milla esto. No, es una milla entera. En cuanto pase la milla, le decimos que contacte con aproximación. Anyway, 2181. Puede contactar con aproximación en 127 decimal 45. Que tenga buen vuelo a Tenerife. Chao, chao. Pasamos con aproximación en 27.45. Ahí le pasamos con aproximación, dándole la transfer y al departamento left. Al departamento que queramos enviarle y ya está. Pero bueno, y estos tráficos ahora de repente, madre mía, ahora se anima la cosa, ¿no? Ya ves que se anima la cosa, la Virgen del Carmen. Todo el mundo ahora a Bilbao. Todo el mundo ahora viene. I'm ready for taxi right now, 195. Ryanair 195, taxi via Alpha Tango to Holding Point Charlie 2. Alpha Tango to Holding Point Charlie 2, Ryanair 195. Muy bien. ¿Ves? A este hombre se le entiende de puta madre, tío, las cosas. Excepto lo del pushback que no me entró de antes, pero se le entiende bien. Y por lo que estoy viendo en el web, tenemos dos tráficos en llegada también. Tenemos ahora dos tráficos en salida, supuestamente. Este va a Málaga. Vamos a asumirlo ya. Ahora nos llamará. Vamos a autorizarle a 8000. Waypoint. Por Amtos. Dos. Ahí ya lo tiene. Amtos 2 Alfa. Pues nada, pues por Amtos 2 Alfa. Ya lo tiene aquí puesto en el plan de vuelo, que no lo tendría que poner. Le tendría que dar yo la salida instrumental. Le puedo dar la 2 alfa o la 3 Charlie, le puedo dar. Pero vamos, que si lo pone él ahí, pues le daré la 2 alfa, que no es preferente. Pero pues, si me lo pide el muchacho, pues se lo doy. Y el anyway va para... Papá, lo vamos a asumir también. Porque creo que va, sí, para... Anyway 2543, plan de vuelo enviado. Tenemos información, fósforos a bordo. Estamos listos para copiar. Anyway, 2543, muy buenos de nuevo. Información Foxtrot es correcta. Mantenga un minuto. Ahora mismo la llamo para aprobación de plan de vuelo. Mantenemos Anyway 2543. Vale, salida esta. La salida es un poco diferente esta. La salida va a ser... November 2 Echo. Altitud 8000. Y ya está. Vamos a verle ahí un poco el plan de vuelo por encima. Está Mandy, sí. Es un plan de vuelo cortito. Pam, pam, 105 personas a bordo. Categoría Medium. B463. Vale, perfecto. Departure Time la tiene perfecta. Vale, guay. Pues aprobados. Anyway 2543, pues estáis autorizados a Valencia, salida instrumental November 2 Echo, pista activa 3-0, altura inicial 8000 pies, con eje del campo 1024 y su transponder en 1240. Nos habrá copiado bien. Salida por Anyway. Salida por November 2 Echo. Posición 6000, con el H del campo 1014, transpondedor 1240. Altitud inicial le ha faltado 8000 pies, ¿vale? Pero no pasa nada. Anyway 2543, estáis autorizados también a puesta en marcha el retroceso en cara al este.
Te usaba pasta machera, te usaban caramelas, tenía 2, 5, 4, 3. La Ryanair ya está llegando al punto de espera. Holding Charlie 2, Ryanair 195. Ryanair 195, clear to take off, runway 30, wind 30 degrees, 10 knots. Wind 30 degrees, 10 knots, clear to take off, runway 30, Ryanair 195. Vale, aquí me acaba de decir mi compañero que la 2 Alpha no se la dé, que es mejor la 3 Charlie, que se da muy rara vez. Pues sí, tiene razón, se la voy a dar la 3 Charlie. Vale, le voy a decir ahora, cuando me pida taxi, le voy a pedir que cambie por... Ah, no, ¿cuál es? No, es este. Vale, es este, que se acaba de desconectar y se acaba de conectar. Pues menos mal que no le hemos dado la autorización al Eco Charlie este. Vamos a darle la... la 3 Charlie, ¿no? Sí, la 3 Charlie. Ok, pues ya está. Pues le hemos autorizado al Ryanair a que despegue. Ahora irá despegando. Tendría que despegar ya. Ah, está alineando ahí bien, poquito a poco. Este, el Ryanair creo que es el, lo hace ahí en plan profesional todo. En plan, alineamos bien, hacemos el taxi bien. Y ahí, así me gusta. Está cogiendo ya potencia en los motores. Y potencia de despegue. Y ahí está, dándole caña. Ahora veis, en cuanto ve la gente, hay un poco de tráfico en Bilbao y ve que hay controlador y eso, pues ya la gente se anima, ya la gente va y se pasa por el aeropuerto. Uy, el despegue le ha salido un poco ladeado hacia la izquierda, ¿eh? Será el viento. El viento a lo mejor hace de las suyas, no es muy fuerte el viento. Pero de momento mantengo la 3-0, no hay ningún problema, a no ser que supere ya los 15 nudos, que eso ya es vientecillo. Y le voy a pasar con aproximación al Ryanair. Ryanair 195, contact Bilbao approach 127.45. Have a nice flight, bye bye sir. Contacting approach, thank you for your service sir, bye bye, Ryanair 195. Hala, pues con aproximación de Bilbao atrás. Member left. Hasta luego Lucas. Y ya está. Pues esto sería así ya todo el rato, en plan autorizando, aterrizando. Que por cierto, tiene que estar un poco saturado el de aproximación porque ya tiene unos 3 o 4 trafiquillos. Tiene alrededor, no, el anyway ya ha salido, vamos, está ya casi sobre... No, está... Voy 254T, se nos ha ido la conexión, nos tiene otra vez en... Anyway, 2543, afirmo, le tengo en radar. Pues el señor ya Ryanair se va para Vizca, que está aquí, el punto Vizca. Ahí. Y ya directos para Ámsterdam. Muy majo el señor Ryanair, la verdad. Un saludo si me está viendo, que no creo. Pero muy majo el señor de Ryanair, sí señor, hombre. Anyway, 2543, estamos listos para... Anyway, 2543, ruede interior, alfa, tango, al punto de espera, Charlie 2. Inferior, alfa, tango, al punto de espera, Charlie 2. Anyway, 2543. Vale, nos está diciendo que complete visual el tráfico de expert. Vale, a ver si nos contacta. Vale, visual 3-0, aquí lo pone, vale. Ok, pues este va a tener que hacerlo visual porque nos informan de que no tiene ILS el 738. Un poco raro. Asumo. Esper 238, ¿se encuentra en frecuencia? No. Ah, sí. Esper Papa Eco 238, afirmativo. Esper 238, muy buenas, contacto radar, continúe aproximación visual para 3-0, con este del campo 1024. No nos colaciona el hombre, ¿por qué no me colacionas? Esper Papa Eco 238, aproximación visual. Member joined. Ah, un poco simple, pero vale, me vale. Y ahora ha reducido un montón la potencia, madre mía, está pegando unos botes en visual, que por cierto, ¿qué avión es este?
Es un... Si lo he dicho antes, es un 738 y no tiene ILS, qué raro. Qué raro, ¿no? Muy raro que no tenga ILS, o un lock por lo menos. Uf, se desvía mucho. Creo que frustra. Sí. Creo que está frustrando. R.E. Papá Eco 238, declaro en emergencia, motores se han apagado y los controles no responden. Esper 238, copiado. Pues está cerca de la 3-0. Si ahora mismo pone el jardín de la 3-1-3, tiene la pista al lado. Vale. Esper 238, recibido. Esper 238, le informo, a su izquierda, rumbo 320, a 2 millas y media, tiene la pista. Buah, chaval, ni de coña llega. Sí, creo que sí llega. Sí llega. Anyway, 2543 en Charlie 2. Anyway, 2543, mantenga posición. Mantenemos Anyway, 2543. Buah, sí llega. Llega por los pelos. Vale, sí, la tiene en visual. La tiene que tener en visual por cojones, tío. Me gustaría saber lo que está pasando en el simulador de él, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué me es justo una emergencia, tío? Al final del vídeo me cago en la leche. Por favor, que aterrice bien, por Dios. La tienes que tener ya en visual, ya más datos no te puedo dar. Vamos, dale. Dale. Vale, creo que aterriza. Es que ha habido un momento que se ha puesto como a 9000 pies por minuto. O sea, subiendo a 9000 pies por minuto el expert, tío, este, Dios mío. Uf. No, no toca, o sí toca. Toca, aunque sea en tierra. Da igual. Ha tocado, creo. Creo que se ha estrellado. Se ha estrellado por aquí. Ay, Dios mío. O no, sigue para arriba. Madre mía. Jesús bendito. Esto es Papá Eco 238. Imposible aterrizar. Así que creo que me voy a desconectar. Esper 238 copiado. Puede intentar si quiere para la pista 1-2. La tiene disponible si quiere. Ponga rumbo 1-3-0 si quiere aterrizar por la 1-2. Se lo voy a comer cara. No sé si lo ve viable, pero vamos, se está descendiendo bruscamente a 1000 y pico pies. En total. Final 3-0, Iberia 2871. Iberia 2871, continúa aproximación, pista 3-0. Exe, Papa Eco 238, imposible aterrizar. Motores sin funcionamiento y voy directo al piso. Esper 238 copiado. Ahora enviaremos los servicios de emergencia a su zona, no se preocupe. Ay, pobrecillo, tío. Es de Papá Eco 238, recibido. Se la ha pegado ya. Anyway, 2543, autorizado a aterrizar, pista autorizado a despegar, pista 3-0, vientos 2-4-5 nudos. Pues se la ha pegado aquí en el mar. Se la ha pegado en el mar. Ha hecho un amerizaje. Como no tengo ni idea de controlar un avión, me declaro en emergencia. Más o menos.
Eso es verdad, tío, pobrecillo. Ya, vamos a decirle que... Vamos a mandarle a Unicom a este hombre. Porque parecía eso, tío. O sea, un Boeing 738 sin ILS es muy raro, tío. Muy, muy, muy raro. Bueno, pues... se ha estrellado, era imposible, ¿sabes? O sea, le he indicado lo máximo posible, pero se ha declarado en emergencia justo aquí en la milla 5, que es prácticamente a nada de la pista. Y no ha podido hacer mucha maniobra porque sabía yo que se la pegaba. Se la pegaba, pero vamos. Anyway, 2, 5, 4, 3. Puede contactar con aproximación 1, 2, 7, decimal 4, 5. Que tenga muy buen vuelo hasta Valencia. Hasta la próxima. 1, 2, 7, decimal 4, 5, 0. Anyway, 2, 5, 4, 3. Chao. Iberia 2871, autorizado a aterrizar, pista 30, viento 038 grados, 5 nudos. Autorizados a aterrizar, pista 30, Iberia 2871. Madre mía, qué energizante el piloto este. Pues bueno, pues quitándolo de la emergencia, entre comillas, esta, que me parece a mí que ha sido en plan, no sé controlar un 738, me voy a estrellar. Pues quitando eso, no pasa nada. No ha pasado nada, ¿vale? Se ha estrellado aquí, no ha pasado nada. Han llegado los servicios de emergencia, eran dos pilotos, no pasa nada. Lo he intentado hacer lo mejor posible. Sé que no soy el mejor controlador del mundo, pero vamos, lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Pero bueno, está guay. Ah, está bien. ¿Ves? Mira que viene Liberia. Bien alineado, con su ILS, con todo bien. Bueno, pues está aterrizando ya por fin el Iberia después de 8 horas. Ha tardado un montón en aterrizar y va bastante lento. Pero bueno, vamos a terminar de despachar al Iberia y ya pues cortaré el vídeo por aquí porque si no se va a hacer demasiado largo, me da a mí. Pero bueno, está entretenido, incluso con una emergencia, entre comillas, de un avión. Y nada, pues bastante bien el control de hoy con el de aproximación, que por cierto, muy buena gente, muy majo la verdad, o sea, ojalá fuesen todos así de verdad, como él. Pero ya os digo, si os gusta este tipo de juegos, pues me lo podéis pedir en los comentarios, ¿vale? Cualquier duda me la ponéis también en los comentarios y cualquier consejo también que me lo vais a poner, porque sí, necesito consejos para esto, me lo ponéis también en los comentarios. Y nada más, chicos, vamos a dejarlo por aquí. En cuanto termine Liberia de aterrizar, le daremos un poco el taxi para que aparque su precioso Boeing 738. Que por cierto, Iberia creo que no tiene 738, pero bueno, vale. Member left. Ah, muy bien. Y se desconecta. Perfecto. Cojonudo. Pues ya está, despachado. Así que nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, no sé si se os haya hecho más o menos, se os haya hecho entretenido, divertido. Y nada más, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like, un favoritos para más. Y nos vemos en el próximo episodio, vídeo lo que sea de Monoloco. Hasta entonces, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Ding-a-ding-dang, my friend.